Tan importante. Nos reunimos para celebrar el amor muy especial entre los novios, Jorge Lin y José Eduardo Ayala Martínez, al unirlos en matrimonio. Todos nosotros necesitamos y tenemos el deseo de amar y ser amado. Y la forma más elevada de amor entre dos personas es dentro de una relación monógama y comprometida. Jorge y José Eduardo, su matrimonio hoy en día es la unión pública y legal de sus almas que ya se han unido como una en sus corazones. El matrimonio le permitirá un nuevo entorno para compartir sus vidas juntos, de pie junto a enfrentarse a la vida y el mundo mano a mano. En el matrimonio se van a expandir como individuos, a definir como pareja y profundizar su amor por el otro. Para tener éxito, ustedes necesitan fuerza, valor, paciencia y un buen sentido del humor. Por lo tanto, dejen que su matrimonio sea un tiempo de despertar cada mañana y enamorarse de uno al otro de nuevo. Jorge y José Eduardo, la felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente sucede. Un buen matrimonio debe crearse. En el matrimonio, las cosas pequeñas son las cosas grandes, que nunca serán tan viejitos para no sostenerse las manos. Es recordar decir te amo, al menos una vez al día, y nunca irse a dormir enojados. Es nunca hablar con el otro, solo por ser condescendiente. El cortejo no debe terminar con la luna de miel. Debe continuar a través de los años. Es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos enfrentando al mundo. Jorge y José Eduardo, ¿están para casarse entre sí? Sí. Sí. Solo la voluntad puede crear tal unión. Son sus palabras, sus intenciones, su visión, que han de definir y dar forma a este matrimonio. Así que hago un llamado a ellos ahora a indicar su promesa antes de este grupo. Las promesas que se unirán entre sí. Pero en vez de intercambiar votos, Jorge y José Eduardo han elegido el leer de un poema titulado Cuando por fin se encuentran dos almas, por Víctor Hugo.
cuando por fin se encuentran dos almas que durante tanto tiempo se han buscado una a otra entre el gentío, cuando advierten que son parejas, que se comprenden y corresponden, en una palabra, que son semejantes. Surge entonces para siempre una unión vehemente y pura como ellas mismas. Esa unión que comienza en la tierra y perdura en el cielo. Esa unión es amor. Amor auténtico, como en verdad muy pocos hombres pueden concebir. Amor que es una religión, que deifica al ser amado cuya vida emana. Del fervor y de la pasión, y para el que los sacrificios más grandes son los gozos más dulces. Amar es querer la felicidad del otro. El amor jamás es acoso, es alegría, libertad, fuerza. Y es el amor el que mata la angustia. Allí donde falta el amor, nace el miedo y el aburrimiento. El amor es arrebato. El amor es entusiasmo, el amor es riesgo. No aman y no son amados aquellos que quieren ocultar o esconder sus sentimientos. El amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es intercambio. Quien da mucho, recibe mucho a fin de cuentas, porque nosotros poseemos aquello que damos. Amor no es dañar al otro, dominarlo, sino acompañarlo en su camino y ayudarlo. Saber aceptar al otro tal como es. Alegrarse de la felicidad que logre. Amarlo en su totalidad, porque él es lealtad y belleza, defectos y cualidades. He aquí las condiciones del amor, porque el amor existe en virtud de la indulgencia, del perdón y del respeto al otro. ¿Quién tiene los anillos? El anillo es un símbolo antiguo, tan perfecto y simple. No tiene principio y no tiene fin. Es redonda como el sol, como la luna, como el lobo, como los brazos que abrazan. Es un círculo. Para el amor que se da, regresa, ronda de nuevo. Sus anillos son muy valiosos porque ustedes los usan con amor. Ellos simbolizan su compromiso en el matrimonio. Les recuerdan quiénes son, dónde has estado y a dónde van. Como ustedes los usan a través del tiempo, se reflejan no solo lo que son como individuos, sino también quiénes son como pareja. Jorge Eduardo. Como se coloca el anillo en el dedo de su novio, por favor repita después de mí. Es el anillo. Aquí el sí. Con este anillo me caso contigo. Con este anillo me caso contigo. Con mi corazón lleno de amor. Con mi corazón lleno de amor. Con mi cuerpo dispuesto. Con mi cuerpo dispuesto. Y con mi alma eterna. Con mi alma eterna. Jorge, como se coloca el anillo en el dedo de su novio, por favor repite después de mí. Con este anillo me caso contigo. Con este anillo me caso contigo. Con mi corazón lleno de amor. Con mi corazón lleno de amor. Con mi cuerpo dispuesto. Con mi cuerpo dispuesto. Y con mi alma eterna. Con mi alma eterna. Caminen conmigo. Okay. Jorge y José Eduardo, hoy unen sus vidas separadas entre sí. Los dos frascos de arena simbolizan sus vidas separadas, familias separadas y conjuntos separados de amigos. Representan todo lo que son y todo lo que alguna vez serán como individuos. También representan sus vidas antes de hoy. Por favor, levanten sus frascos y combinen la arena.
Como estos dos frascos de arena se convierten en un nuevo y tercer frasco, que ya no existiría la individualidad, porque ahora se van a unir como uno. Así como estos granos de arena no se pueden separar y conviven nuevamente, que su matrimonio siempre sea inseparable. Jorge y José Eduardo han decidido firmar su certificado de matrimonio en frente de todos presentes. Jorge, por favor, firma aquí. George. José Eduardo, por favor, firma aquí. Y ahora invito a las dos testigos para dar un paso adelante. Y firmar el certificado de matrimonio. Con su firma declaran que esta unión sucedió hoy en día. Su amor es la base de este matrimonio. Desear nada más, temer nada más y permitir que su amor florezca en lo que el amor estaba destinado a ser. Permitir espacios en su tiempo juntos, dándose espacio para crecer. Amarlos los unos a los otros. Permitir que el amor sea una fuente de fortaleza que alimenta su alma. Llenar un vaso de otra persona, pero beber cada uno de su cuenta. Comparte tu pan, pero tienen cada uno su propio segmento. Cantar y bailar juntos, pero recuerden que aunque ustedes pueden moverse juntos, cada uno debe bailar sus propios pasos. Ninguno de nosotros sabemos lo que trae el futuro. Lo importante es vivir con la certeza de que se pueden aceptar y manejar las tribulaciones que se nos puedan enfrentar. Ahora, dos seres diferentes que se encontraron caminando separados empiezan a caminar con un solo paso. Jorge y José Eduardo, que han expresado su amor el uno al otro a través del compromiso y las promesas que se acaban de realizar. Es con esto en mente que yo los declaro maridos y compañeros por vida. Se han besado mil veces, quizás más. Pero hoy en día la sensación es nueva. Ya no simplemente compañeros y mejores amigos, se han convertido en pareja matrimonial. Y ahora pueden sellar sus promesas con un beso. Celebrar este matrimonio. Me gustaría presentar por primera vez en cualquier lugar a los recién casados, los señores Jorge y José Eduardo Lin. What would I do without?
drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you cry in your beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Guys, here you go. It's my pleasure to introduce to you first Groom George's mother, Delia, accompanied by the Groom Eduardo's sister, Francisca Materic. Hey,
we have coming up, groomsmen, Francisco and Fabio. Let's hear it for Francisco and Fabio. Next up, we have groomsmen Suhei and groomsmen Miguel. Let's hear it for Suhei and Miguel. What'd you guys think? Yeah? Good. So yeah, guys, the grooms are gonna stay in the dance floor to have a special dance together. And this is the groom's special dance. Whenever you're ready, guys. Be true to what you meant.